Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tercer video del curso básico de MVC con CodeIgniter. En esta ocasión vamos a estar viendo ya cómo trabaja el framework, entonces ya lo hemos instalado. Ahora vamos a abrirlo con un editor. Bueno, ya lo tenía yo por aquí. CodeIgniter básicamente pues nos trae una estructura de directorios muy sencilla. Aquí nosotros comenzamos teniendo lo que son carpetas. Por ejemplo, esta es de la guía de usuario. O sea, si tú quieres consultarla offline, lo puedes hacer desde aquí. Entonces también la puedes borrar si no la quieres, no hay ningún problema. Y tenemos otras cosas aquí que son muy importantes. Por ejemplo, el index, este es el archivo necesario para que funcione, entonces te recomiendo que no lo vayas a borrar. Y aquí mismo también, a simple vista, aquí podemos ver cómo también podríamos aquí cambiar lo que es la forma de que estamos trabajando el framework. Aquí por default ya viene como desarrollo, que estamos en un entorno de desarrollo. ¿Para qué sirve esto? Pues para que puedan salir en este caso los errores. Si tú lo cambias aquí a producción, obviamente los errores ya no te van a salir. Entonces, por el momento vamos a dejarlo así. Ya si en algún momento tú lo quieres ya llevar a producción, pues ya le cambias esta variable para que los errores ya no se muestren. Entonces, tenemos varias cosas también por aquí, como el caso de los archivos del core de CodeIgniter que vienen en esta carpeta. Te recomiendo que no le muevas aquí, que esta carpeta la dejes intacta, porque aquí viene todo el núcleo de CodeIgniter. Entonces, la dejamos ahí esa carpeta, y después nos vamos a la de application, que pues aquí es donde vamos a estar metiendo todo el código que vayamos generando. Entonces, ya traen muchas carpetas aquí, ya pues para distintas cosas que vayamos a hacer, como el tema de meter controladores, vistas, modelos, entre más cosas que vamos a ir explicando al transcurso del curso. Y pues aquí es donde vamos a ir a trabajando. Entonces, a simple vista, si tú ya te vienes acá y ves, vamos a decir, nos metemos a MVC CodeIgniter, vemos que ya se encuentra aquí la vista de, en este caso, la vista principal, que ya viene por default. Simplemente nos da la bienvenida y nos explica un poco de dónde se encuentran alojados los archivos que están haciendo que esto se pinte. Esto no es más que un HTML, realmente no tiene mayor funcionalidad. Aquí tiene un link que nos lleva a la guía de usuario, pero es un HTML. Entonces, ¿cómo es que trabaja CodeIgniter? CodeIgniter básicamente toma como archivo principal lo que es el index.php, que es el que nosotros tenemos aquí. Ajá. Entonces, ese siempre obviamente va a estar corriendo. Si tú le das enter aquí, puedes ver que es lo mismo, o sea, sigue trabajando de la misma forma. Entonces, ya de aquí para todo lo que vayamos metiendo a la URL es cómo es que trabaja CodeIgniter. CodeIgniter trabaja su modelo, bueno, en este caso sus controladores los maneja de una forma bastante curiosa. Si tú quieres, vamos a ver aquí el controlador que está corriendo esta vista, que en este caso está en la carpeta controllers, aquí en welcome. Este es el controlador principal. De hecho, ¿cómo es que funciona CodeIgniter? Pues CodeIgniter tiene que extender a fuerzas de una clase que se llama CI Controller. Esta clase pues nos va a poder hacer que nosotros podamos utilizar las funcionalidades que ya trae CodeIgniter preprogramadas. Entonces, es muy importante que cada que hagas un controlador pues le extiendas o le heredes esta clase de CI Controller. Ahora, en una clase de controlador comúnmente siempre viene el método index. O sea, este método siempre ya por default lo tienes que poner. Digamos que esto ya viene establecido en una interfaz. Entonces, ¿este método para qué nos va a servir? Pues para poder, en este caso, hacer una acción por default cuando visiten el controlador. Inclusive aquí, si tú ya pones aquí slash welcome, te puedes dar cuenta que sigue renderizando lo mismo, o sea, se sigue estableciendo esta vista. Es decir, se está ejecutando el método index. Si tú necesitaras ejecutar otra función, vamos a escribir aquí otra que se llame test, public function test.
Esta sería, digamos, como que una función de este controlador. Por ejemplo, podemos tener un controlador para usuarios y hacer aquí métodos create, update, delete, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a escribir un simple mensaje desde test. Hola mundo desde test. Entonces, guardamos y aquí recuerden que las URLs siempre van en orden controlador, slash, método, que en este caso tendría que llamarse test, y lo ejecutamos y pueden darse cuenta que ya se encuentra ejecutando esta, digamos, esta parte o esta vista. Aquí no estamos renderizando ninguna vista, simplemente estamos mandando un mensaje, pero de igual forma podríamos mandar a llamar una nueva vista. Entonces, la URL se compone de lo que es controlador, método, y vienen después lo que son los argumentos. Aquí los argumentos son como el clásico ejemplo de los query strings, que son pasarle signo de pesos y ponerle un valor, pero aquí bueno, ese tema no viene, por default viene desactivado, entonces aquí tendríamos que pasarle o recibir esos parámetros de una forma distinta. Entonces, tenemos lo que es el controlador welcome, ejecutamos test y le pasamos un parámetro, vamos a decirle 1. Ejecutamos y aparentemente no pasa nada, sigue ejecutando test, pero el tercer parámetro a lo que se refiere pues es de que es un, digamos, un parámetro, lo podemos ocupar. Si nosotros aquí, digamos, le ponemos id, estamos recibiendo en ese caso este parámetro de 1. Entonces, si nosotros vamos a decir que lo imprimimos aquí como id, ejecutamos y lo está imprimiendo. Entonces, desde el tercer parámetro para adelante puedes pasar tú los parámetros que tú quieras, como por ejemplo hola, y ir metiendo obviamente dentro de la función pues los parámetros, ¿no? Aquí por ejemplo va a ser hola, vamos a darle que por default, si no manda nada, que diga hola, ¿no? Pero si no, pues que lo imprima, ¿no? Echo hola. Entonces, si nosotros mandamos esa URL, ya nos imprime 1 y hola. Entonces, aquí obviamente si nosotros pusiéramos otra cosa, pues es el mismo que va a poner. Y si no mandáramos segundo parámetro, solamente el 1, pues sí va a poner por default lo que es hola, ¿no? Porque aquí ya se lo estamos determinando. Entonces, así es como trabajan los controladores junto con las rutas. Realmente lo que hacen es, recuerden siempre esto, primer parámetro es este controlador, segundo es método y el tercero en adelante ya vienen siendo los parámetros. Entonces, si queremos enviar por get cosas, pues una forma adecuada pues también sería mandarlos por aquí como parámetros dentro de la función, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a dejar esto. Ya en el siguiente video vamos a empezar a ver las vistas y espero que te esté sirviendo. Comparte este video si te ha gustado y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos la próxima. Chao.